están a la venta. Esto no es una exhibición para adolescentes tardíos. Y mucho menos están ahí para que un empleado se divierta con sus amigotes. No, pero estamos ensayando. Isabel, por favor, tenemos una fecha hoy a las 7 de la tarde con el grupo, con Salamandra. ¿Ah, sí? ¿Y dónde es el recital, si se puede saber? ¿En la heladera de carnicería? Porque que yo sepa, a las 7 vas a estar acá. No, o sea, yo tengo una autorización. A mí me la dio la jefa de personal para ir. Yo no te autoricé nada, querido. Sí, no. Ayer estaba Micaela, que fue la jefa de personal. Es lo mismo. ¿Te acordás? No me hagas reír. Ariel, vos sabés muy bien que esa autorización queda sin efecto. No, ¿sabés lo que pasa? Que la fecha ya está confirmada. O sea, no hay chance de que Ariel no venga a tocar esta noche. Lo siento, querido. Se arreglan como pueden. A mí no me desordena el cronograma laboral. ¿Sabés qué? Me encantan las mujeres con tu actitud. Vos y yo nos llevaríamos muy bien, ¿eh? Seguí participando. Y me despejan el lugar que este chico está trabajando. Mira, Isabel, favor. Por favor. O sea, Francisco ya firmó la autorización. Yo mañana tengo que subir las fotos al Facebook, ¿viste? ¿Por qué no te venís? Te tomás una grapa y relajamos esta situación.